Comenta a nuestros hombres que para hacer el tinto de aquí se le ponía ceniza y otra cosa es que se le ponía era arena. Sí, para que se tipo. ¿Qué hacemos el micro en la boca? Bueno, hacemos el cargo, no, hacemos el cargo de que ya está pasada por el tablero. Porque normalmente. Y después se tendía en los tableros, ¿eh? Estamos haciendo la cosa como si fuéramos haciendo la N. Con el arena si era como la que tuvieron señores. Vamos, entonces aquí si ya sale, hay que dejarla. Si tuviera en vez de ahí en el tablero, la vaciamos en el tablero y si no. ¿Qué quieres? Ya, si la vaciamos en el tablero para hacer lo que está haciendo la sala. Pero lo va a dejar. ¿Qué va a hacer? No sé. Júntala para ir para acá. No, júntala, no le dejes para acá. No, así no se la junta, pero. Esperamos un mes, esperamos, pero tu novia está preparada para sacar. Y
La cochinilla que coja, la mitad para doña María Alfonso y la mitad para ustedes, la verde para los fines de semana, para los sábados, para los domingos, para picar, para esto. Y antes de nosotros, es correcto lo que decía, que en el mes de abril, marzo, se celebraba, se decía sembrar la cochinilla de la prensa. Yo lo he oído también, pero es correcto lo que ella decía, se hacían en morcitas. Pero claro, ya que en mi casa habíamos tanto, no lo había cagado la camisilla mía para hacer la morcita. Entonces, cogíamos papel de vaso, se envolvían las tiendas antes, y hacíamos unos cuadritos, yo traje aquí. Yo traje una servilleta, el saco también. Trae una servilleta como hacíamos nosotros, ¿no? Nosotros hacíamos un trocito de papel más o menos así, lo doblábamos, pinchábamos. Siempre le decía a mi madre que la cochinilla para eso se cogía, la quitaba la penca de una mancha y la después.